El 4 y 10 de agosto, el atleta de alto jaular en Pérez Celedón estará compitiendo en dos importantes carreras en Suiza, representando a nuestro país junto con Viviana Piedra. Dick Sens y Cier Sinal serán los retos. En el caso de Steven, ya la próxima semana viajará a Suiza, el miércoles. Arrancará su viaje para ir a las dos carreras que tiene por allá, que es Tion Dick Sens y Cier Sinal, dos carreras muy importantes por allá. La Federación Costarricense de Deportes de Montaña define como una gran oportunidad la que tendrá Steven y lo que significará para su carrera deportiva. Es una oportunidad increíble ir a correr con los mejores corredores de Europa y del mundo también, que llegan a Cier Sinal, por ejemplo. O sea, tiene corredores de la talla de Kilian Jornet, tiene un récord increíble en esa carrera, así como en todas las que ha participado. Entonces es muy bueno que lleguen a ver esos niveles de esos atletas, porque la competencia, ese estilo es la que los hace aún mejorar. Y en el caso de Steven, con una edad, pues, es muy joven, entonces tiene un espacio de mejora y de progreso increíble, que creo que esta experiencia le va a ayudar para mejorar a nivel personal y también obviamente como selección nacional para tener mejores resultados, por ejemplo el mundial en la tabla que es por naciones. Estas dos competencias servirán de preparación para el Mundial de Deportes de Montaña, que también disputará Steven Hernández en septiembre. Es una carrera que se hace todos los años en ese mismo lugar, Cier Sinal y Tion Dick Sens, ambos se hacen en el mismo lugar. El mundial sí cambia de posición, entonces pues imagínense, para los dos que van a competir por primera vez a nivel internacional y competir a esos niveles, imagínense todo lo que le puede ayudar para el momento de llegar al mundial, ya saben a lo que van. El atleta generaleño partirá hacia tierras europeas el próximo miércoles 31 de julio.